Por Matías, para lograr el implante, ya llevamos esperando por salud hace más de 7 años, así que bueno, estamos tratando de llegar a la meta que sería ponerle su implante en su orejita, ¿no? ¿Más de 14 millones de pesos necesitan juntar? Casi 14 millones de pesos, sí. El implante hoy está evaluado a precio dólar, como aumentó, 12.600.000 pesos, más lo que es la operación, más el posoperatorio y bueno, todo lo que condice con ello, ¿no? Recuerdo en una entrevista que hicimos en una oportunidad, me decías, Alejandro, Mati escucha como si estuviese todo el tiempo con eco. Correcto, Matías tiene su forma de escucharnos a nosotros, él es como si estuvieras bajo el agua y tapándote un oído, todo el tiempo. Entonces él se aturde, en el curso, en la escuela se aturde mucho, estos ruidos ambientales. Él no distingue por ahí si vos le hablás, le va a costar prestarte atención, entonces te mira a los ojos directamente. Es difícil a veces para un papá ver a tu hijo en esa situación, ¿no? Así que bueno. El implante le ayudaría muchísimo. Le cambiaría muchísimo la vida. Como nos comentó el médico de él, él tendría como volver a nacer, sería porque tiene que aprender a caminar nuevamente, el habla, su forma de expresarse, todo. Alejandro, sin duda trabajan con mucho amor porque vienen realizando cuántos bingos ya y en esta oportunidad se viene uno muy importante para que los mendocinos puedan ayudarlos. Sí, correcto, Pablo. Nosotros hace más o menos ya que estamos haciendo 5 bingos lo que es este año. Bingos que gracias a Dios hemos tenido el apoyo de mucha gente conocida y no también. Por ejemplo, te puedo decir la Municipalidad de Maipú, por intermedio de Matías Estebanato y su grupo de gente, nos ha brindado lo que es la parte de donarnos, lo que es el costo del salón, ayudarnos con todas esas cosas que para nosotros hoy sería casi imposible lograrlo. ¿Cuándo se viene el próximo bingo? El próximo bingo sería el 30 de septiembre en el Club Giol a las 14:30 horas. Bueno, invitamos a toda la gente de Maipú que quieran asistir, bienvenidos sean. Todo aquel empresario que pueda estar mirando la nota, que quiera ayudar y solidarizarse con ustedes, con tu familia, van a estar más que agradecidos por Matías. Sí, seguro que sí. Nosotros tratamos de todo lo que nos brinda la gente, expresarlo también con amor, porque calculá que nosotros todo esto lo hacemos por la finalidad de mi hijo y nosotros también colaboramos con un no es una institución, sino es un merendero en realidad. Entonces, bueno, todo lo que podemos hacer también lo repartimos a otra gente, ¿no? O sea, juntamos alimento y bueno, nada, eso también lo hacemos. Muchas gracias. Ale, se comunican directamente al teléfono que figura en pantalla. Sí, no hay ningún problema, los atenderemos siempre con respeto y con amor. Y bueno, esperando que la gente nos apoye porque la verdad que es mucha plata la que necesitamos para poder lograr este bingo, ¿sí?